complace compartir con el público en general, pero sobre todo con las autoridades que nos acompañan el día de hoy, que en esta ocasión estamos haciendo dos, jugando un poquito con dos roles, que es formalmente conjuntar el trabajo que ha venido desarrollando el Conservatorio de la Cocina y Cultura de Querétaro. Para esto hemos venido trabajando ya por más de dos años, reconsiderada por todos los que son anfitriones en el estado, pues son los restauranteros y los hoteleros. Y bueno, hablaré en este caso como representante de un grupo de entusiastas ciudadanos dispuestos a mostrar su conocimiento y dar su tiempo por el bien de la sociedad. Yo les digo que me honro en presidir el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana, una asociación civil cuyo propósito como fin esencial es la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos y costumbres, productos, prácticas culturales y sabores que constituyen un tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, que sin lugar a dudas representa un reto muy difícil debido al compromiso adquirido ante la UNESCO por haber obtenido el reconocimiento de ser la primera cocina del mundo en obtener el grado de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Compromiso que pone de manifiesto tareas que son impostergables. Cualidades que los propios mexicanos hemos malgastado en aras de un mundo globalizado, que no es malo el mundo globalizado, siempre y cuando no se ponga en riesgo nuestra herencia de saberes y sabores, que hoy nos invita a que acciones como esta, con los cursos que la propia Secretaría de Turismo ha venido impulsando desde hace más de 7 años, que hemos dado más de 9 cursos, creemos que es momento de capitalizar, y para eso invitamos a nuestros anfitriones, que son CANIRAC y la Asociación de Hoteleros, a que apoyen esta iniciativa de que el Rincón de los Sabores queretanos sea una realidad. Ya hay gente capacitada, hay que afinar algunas cosas, hay que generar algunas acciones orientadas a que todos tengamos las mismas estrategias y las mismas medidas para generar una identidad, porque sin lugar a dudas las cocinas evolucionan y las cocinas deben de evolucionar, pero partiendo de un principio y de una base fundamentada en las cocinas tradicionales que nos han heredado nuestros antepasados. Querétaro, sin lugar a dudas, ha sido un lugar que ha sido cocina de viajeros, pero no debemos olvidar que antes de la conquista fuimos cazadores-recolectores, después la tercera ciudad del virreinato en riqueza, el granero del Distrito Federal, y por qué no decirlo, aquí se aposentaron cocinas que fueron cocinas de ida y vuelta, porque Querétaro era el lugar de encuentros. El conservatorio está al servicio de todos, ya que el pasado 15 de abril la legislatura exhortó al gobernador del estado para que la cocina queretana fuera declarada patrimonio de los queretanos. Nosotros, en espera de que el señor gobernador haga pues del conocimiento de la sociedad en general, estamos nosotros buscando cómo vamos a sumar los esfuerzos que se deban de hacer para que la cocina se convierta en un sello distintivo de Querétaro. Hay lugares a los que se viaja para comer, así como los chiles en nogada de Puebla, pues nosotros quisiéramos que el día de mañana alguien dijera: vamos a comer los chiles queretanos, o vamos a ir a comer un plato muy extraordinario de Querétaro, que es una rica crema de camote o un garbanzo en amarillo. Aquí están los que recién acaban de tomar la capacitación, pero lo más importante es que quienes representan los establecimientos crean en el proyecto y nos apoyen con este
pues yo les puedo decir, es una cruzada, porque todo el país requiere, y creemos que en la pasada reunión de Puebla de acuerdos nacionales, Querétaro quedó bastante bien representado, porque por lo menos llevábamos un artículo donde en el diario oficial de la sombra de Arteaga, de Querétaro, ya el exhorto al gobernador ya está hecho. Entonces, es un gran principio. La cocina puede sumar muchas recetas, se pueden sumar todo lo que aporte la sociedad en general y, por supuesto, buscándole el sello de identidad, porque no es nada más agarrar recetas antiguas o libros viejos y decir esto es cocina queretana. Hay que ahondar en el trabajo de investigación y documentación. A ellos se les ha dado cocina estandarizada por un equipo multidisciplinario, porque sin lugar a dudas el trabajo de la cocina es interdisciplinario. No podemos concebir a la cocina sin toda la amalgama de ciencias que dicen que la cocina es la ciencia más transversal. No podemos concebir la cocina sin la historia, sin la economía, sin la sociología, somos lo que comemos, sin la salud. Entonces, no hay ciencia que escape a la cocina. Entonces, hay que hacer trabajos serios, hay que hacer trabajos multidisciplinarios. Y a eso, pues, invitamos a que los medios nos apoyen con la difusión, porque sin lugar a dudas, Querétaro tiene una cocina, solamente falta difundirla. Así es de que están cordialmente invitados a que los 8 o 10 establecimientos que ya hoy por hoy nos invitan a degustar los sabores queretanos, pues los aprovechemos y hagamos de esto un verdadero lugar de encuentro, la cocina queretana. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo y realmente es un placer tenerlos aquí, ver el interés que tienen por la cocina queretana, y es una deferencia que podamos participar con ustedes en esta capacitación, en esta profesionalización, en este caso en preparar una cocina que pensaría que desde hace mucho tiempo debería estar muy arraigada entre nosotros, en cada uno de, no solo en los restaurantes y en los hoteles, sino en los hogares de Querétaro. Creo que es un trabajo muy interesante en el que se están sumando tanto los restaurantes, los hoteles y en este momento también instituciones educativas. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Yo solo quiero comentarles que las puertas del instituto están abiertas, que así como nos dimos la oportunidad de trabajar estas semanas en los laboratorios, en nuestras cocinas, podamos vernos de nuevo. Creo que hay muchas áreas que podemos trabajar juntos y darnos esta oportunidad de que la escuela se acerque a la industria, que se acerque a los restaurantes y que ustedes también tengan la confianza y podamos nutrirnos mutuamente, tanto lo que es las instituciones educativas como lo que son los restaurantes, los hoteles. Creo que hay un gran trabajo que podemos hacer y ese trabajo solamente lo podemos hacer juntos. De verdad, gracias por la confianza y ojalá que muy pronto nos podamos ver aquí en la institución. Por mi parte, a nombre del licenciado Mauricio Salmón, secretario de Turismo del Estado de Querétaro, felicitarlos a los que terminaron el taller de cocina queretana. Sabemos que fue un buen esfuerzo. Felicitar también a los empresarios, a los gerentes, a los directores de las empresas que les dieron permiso por venir, para venir a tomar el taller. También muchas gracias, felicidades. Y felicidades a Olivia, felicidades a tu hijes por todo el trabajo que está haciendo a favor de la cocina queretana. Por nuestra parte, como secretaría, seguiremos poniendo ese granito de arena para fortalecer, enriquecer y dar a conocer la cocina y que sea un atractivo más porque los turistas nos visitan aquí en nuestro estado. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Oli, gracias por participarnos. Hace un momentito veía que todo el mundo estaba atento y la verdad me hicieron sentir muy bien, pero ya vi que están viendo las fotos donde están saliendo todos y pues qué decepción. No, mil gracias y felicidades a todos. El hecho de que estemos representando un sector, en el caso de nosotros, sector hotelero, pues cuenten con nosotros, Oli, como lo comentamos. Yo creo que el poder estar representando la comida queretana en cada uno de los hoteles, pues habla que queremos hacer las cosas, habla de que queremos dar a conocer nuestra comida, que la verdad es maravillosa, yo ya me siento queretano,
y por lo tanto la estoy adoptando, y ojalá que esto se difunda, como lo mencionaste hace un rato, por medio de toda la parte de la prensa, que nos ayuden a fomentar esto, que la muestren allá afuera de veras como es, y el patrimonio que tenemos aquí, y que ojalá esto se derroche para más afuera del estado, ¿no? Felicidades, Oli. Y felicidades a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Felipe León, soy el presidente de CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, en la delegación Querétaro. Nosotros hemos participado activamente, conjuntamente con Olivia y con María Elena Vázquez, desde la Cámara para el impulso de la cocina queretana. El año anterior tuvimos un impulso muy fuerte a través de la Ruta de Aromas y Sabores. No sé si escucharon algunos de ustedes de esta ruta, pero fue un evento que se tuvo difusión a nivel internacional, y las empresas que participamos, hoteles y restaurantes, tuvimos que tomar primero un diplomado de cocina queretana. Fue el primer diplomado que se llevó a cabo, impulsado también por la Secretaría de Turismo, a quien agradecemos mucho, Eduardo, este esfuerzo por parte de ellos, porque creemos que la cocina queretana es turismo, no nada más para la gente que viene a visitarnos, sino también para los locales. Los que vivimos aquí en Querétaro muchas veces desconocemos que hay cocina queretana, y esto va a ser un atractivo muy importante para los restaurantes y los hoteles. Entonces, va a haber un campo de acción muy importante. Échenle ganas, felicidades a todos los que se gradúan el día de hoy. Y vamos a dar, ahora sí, cabida al acto de entrega de constancias por parte de la Secretaría de Turismo, y pues lo acompañaremos aquí al licenciado Eduardo Medina.